Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Red 12. Estos son los hechos a detalle. Ayer en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a los mexicanos a estar muy pendientes porque tentativamente el 5 de mayo se van a imprimir y a entregar y a vender y a expedir más de 6 millones de boletos con un valor de 500 pesos cada uno para el avión presidencial. Así que prende el cirio a echar unos buenos rosarios, a rezar, porque al parecer sí aplica precisamente esta cooperacha para el avión presidencial y será un magno sorteo tentativamente el 5 de mayo. El anuncio que sin duda alguna paralizó a la nación la mañana de ayer con la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Son 6 millones de boletos con un costo de 500 pesos cada uno. Si a usted le gusta precisamente participar en estos juegos de azar, pues seguramente el tema del avión presidencial le va a gustar y bastante. Ahora, ¿qué se va a hacer con lo recaudado con la venta de este avión presidencial? Bueno, la cooperación es para equipo médico y hospitales donde se atiende de manera gratuita a gente de escasos recursos económicos. Ahí le pusieron a gente pobre, pero suena más a gente de escasos recursos económicos. ¿Qué opinión le merece el tema de la venta de boletos, 6 millones de ellos, para recuperar lo invertido en este avión presidencial? Interesante el tema, ¿no? De eso vamos a hablar un poquito más adelante y le tendré precisamente la conferencia en donde el presidente López Obrador da a conocer esta cooperacha para el avión presidencial. Ayer, lamentablemente, hubo bastante movimiento en el tema de seguridad. Primero, en el río Bravo, en las traicioneras aguas del río Bravo, en donde lamentablemente 3 migrantes fueron localizados muertos, ahogados, intentando alcanzar el mal llamado sueño norteamericano. El tema del decomiso de droga en Estados Unidos, en Eagle Pass, en un camión de transporte foráneo, y aquí en la ciudad se realizó la incautación de droga. Personas que querían comercializar precisamente con droga. Le tendré los detalles al respecto. Le tengo la nota de un empresario minero que fue detenido y ayer compareció ante un juez, Genaro Garza. Tengo la información de ese tema. También hoy voy a platicar de las preinscripciones en el tema de seguridad de la Secretaría de Educación Pública. Otro tema interesante también. De eso y mucho más hoy en Red 12, los hechos a detalle. No se vaya, quédese conmigo. Es miércoles. Hoy nosotros así comenzamos. Muy buenos días a la audiencia, bienvenidos a su programa Red 12, los hechos a detalle. Qué gusto que nos acompañe el día de hoy, ya miércoles, mitad de semana, y comenzamos con todos los detalles de la información del pronóstico del tiempo, y es que durante esta tarde la temperatura máxima alcanzará los 21 grados centígrados, las condiciones de cielo permanecen mayormente soleados durante el resto del día. Para esta noche el termómetro descenderá hasta marcar tan solo 6 grados centígrados. Para este jueves se hacen presentes las probabilidades de lluvia, con ello con un 50%. La temperatura máxima alrededor de 15 grados centígrados, mientras que la mínima se mantiene fría alrededor de 7 grados centígrados. Este viernes 17 grados, la temperatura máxima para la noche de este viernes será fría, ya que el termómetro descenderá hasta marcar tan solo 4 grados centígrados. Las condiciones de cielo permanecen mayormente soleados sin probabilidades de lluvia. Este sábado y domingo, si usted tiene alguna actividad en puerta, pues bueno, qué manera de festejarlo, ya que no se presentan probabilidades de lluvia. Vemos condiciones de cielo de medio nublado a parcialmente soleado, con temperaturas máximas alrededor de 23 grados centígrados. Las mínimas se mantienen de entre 6 a 11 grados centígrados. Esta es la información del pronóstico del tiempo. Antes de despedirme, le pedimos que nos mande las fotografías del amanecer de la ciudad de Piedras Negras o de donde quiera que usted nos esté viendo a través del centro de mensajes por Super Channel 12. De mi parte es todo, le deseo que pase un excelente día y se quede con nosotros. No le cambie.
Son las 7 de la mañana con 4 minutos y la temperatura en Piedras Negras en los 6 grados centígrados. Pues hay gente que ya me está preguntando que dónde pueden separar los boletos, que si se pueden comprar en línea. En fin, ya le tendré un poquito más adelante este tema de el diseño del boleto del avión, que ya le di un previo para poderse llevar el avión presidencial. Se logra el sorteo. Vamos a decir que va a ser el sorteo. Y luego, de pura casualidad, en aquella remota del punto no sé cuántos ceros por ciento, le pega usted al gordo, bueno, no al gordo, no, le pega usted al avión. ¿Qué haría usted con el avión presidencial? ¿Ya lo pensó? ¿Ya se visualizó? ¿Ya se vio usted en el avión presidencial yendo a Bomber, llegando en el avión presidencial? ¿O pagando en Coppel? ¿O dónde le va a poner la gasolina? ¿O dónde lo va a estacionar? ¿No? ¿Ya se vio? Bueno, pues así las cosas, ¿eh? Así estamos. Así que más adelante el tema del avión presidencial, este magno evento que se planea realizar tentativamente el 5 de mayo. ¿Sabe que me llamó mucho la atención una nota que vamos a pasar un poquito más adelante, en donde el Centro de Integración Juvenil inició una campaña para prevenir el alcohol? Usted pensaría que es enfocada a los hombres, a los jóvenes, a los varones, a los masculinos, pero es todo lo contrario, ¿eh? Es una campaña que va enfocada exclusivamente a las mujeres. ¿Y sabe usted por qué? Porque se ha incrementado el número de casos de mujeres alcoholizadas. Incluso hay más mujeres alcoholizadas con detenciones que hombres. Así de grave la situación, ¿eh? Así que estaremos hablando de ese tema. Estaremos tocando el tema de la falla en Telmex. Ayer a eso de las 11:30, oye, que el celular y que la internet y que no me responde y que no puedo hacer llamada. De nuevo se cayó el sistema en Telmex y más de la mitad de Coahuila se quedó sin ese servicio que es vital, ¿no? Ahora, bueno, así las cosas, 7:06 en la mañana. Escríbame 878-92-2222. Mándenos las fotos del amanecer para que Cintia Beaña las comparta con nosotros a las 8 de la mañana. ¿Le parece bien? A las 7:06 en la mañana, ahí está el WhatsApp para que usted lo comparta con nosotros. Y cuando la temperatura marca 6 grados, sensación de 4, y si hay clases, nos vamos de nuevo a cuenta de aquel lado del foro, porque ya tenemos lista la portada de periódico Zócalo, porque en Coahuila no se lee el periódico. En Coahuila lo que se lee es el Zócalo con la portada del día de hoy. Mueren 3 migrantes ahogados en el río Bravo. Lamentablemente, los migrantes, quienes buscan alcanzar el mal llamado sueño norteamericano, perecen en ese intento, ¿no? Y ayer fueron 3 los migrantes que lamentablemente perdieron la vida en las traicioneras, turbulentas aguas del río Bravo. En aquel, en los Estados Unidos le conocen como el Río Grande, acá el Río Bravo, y le hace honor a su nombre. Arrestan a empresario minero, defraudó con 80 millones de pesos. Él estuvo en un cargo importante en la Secretaría de Economía y ahí aprovechó precisamente con el teje y maneje de las cuentas para sacar provecho y hacerse de algún dinerillo, ¿no? Fue demandado, 80 millones de pesos, Genaro Garza Guerra, detenido por la Fiscalía General del Estado en Sabinas, Coahuila. 55 años tiene el señor. Fue acribillado, asesinan al ex lanzador Narciso Elvira. Ya le tendremos los detalles. Bueno, Ramírez le tendrá todos los detalles al respecto. El tema de Kobe Bryant, que sigue dando de qué hablar, rendirá Academia homenaje a Bryant. Hollywood se paralizó. ¿Sabía usted que Kobe Bryant ganó un Oscar? ¿No lo sabía? Pues sí, efectivamente, ganó un Oscar. Y Hollywood, el mundo deportivo, empresas, mucha gente involucrada con el nombre de Kobe Bryant, se vieron profundamente devastados con la muerte de este basquetbolista de 41 años de edad. De esto y mucho más hoy en Periódico Zócalo. Adquiéralo con su buscador favorito. Ya sabe, llevamos 19,669 ediciones impresas, cosa que obviamente estamos muy orgullosos y muy contentos. Tiempo de irnos con las efemérides del día con el profesor Otocho. Maestro, adelante.
¿Qué tal, amigos televidentes? Muy buen día. Hoy es 29 de enero. En la historia de Piedras Negras tenemos eventos muy importantes que mencionarle a partir de 1959. ¿Qué pasó en esa fecha? Inician las labores educativas en la Escuela Primaria Federal Coronel Juan Manuel Maldonado en el ejido Piedras Negras, al llegar un maestro y una dotación de 30 pupitres. En el ámbito nacional, en 1760, nace en Tepecuacuilco, en el hoy estado de Guerrero, el coronel Valerio Trujano, extraordinario patriota que participó en la lucha por la independencia de México. En 1837, nace en la Ciudad de México Francisco Montes de Oca y Saucedo, quien habrá de distinguirse como liberal y médico militar de ideología liberal. Participó en la Guerra de Reforma y fundó la Escuela Práctica Médico-Militar. En 1880, nace en la ciudad de Aguascalientes, en el estado del mismo nombre, José Francisco Elizondo Sagredo, quien se distinguirá como periodista y escritor teatral. En 1931, nace en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, Manuel Valdés Castillo, actor conocido popularmente como El Loco Valdés, perteneciente a la llamada Época de Oro del cine mexicano, hermano de los actores Germán Valdés Tintán y Ramón Valdés, el famoso Don Ramón. En 2003, muere en Caracas, Venezuela, Bernardo del Carmen Fragoso Cázares, matador de toros mexicano, conocido como Carmelo Torres. Fue además industrial, apoderado, periodista, autor de libros y productor de televisión. En 2013, muere en la Ciudad de México el químico y político Augusto César Leal Angulo. Fue senador y diputado federal, además de embajador de México en Grecia. Para Red 12, Otto Chobert. Son las 7 de la mañana ya con 11 minutos y la temperatura en Piedras Negras en los 6 grados. Acá está el teléfono celular, lo andaba buscando con obviamente los mensajes del WhatsApp para que usted nos escriba. El WhatsApp dice, buen día, dice, hablando de la lotería, ¿me puedes decir cuáles fueron los números ganadores? Con todo el gusto del mundo, muchas gracias. Ya se los estamos compartiendo, pero con gusto los compartimos con todos los demás. Ahí está. Lotería Nacional para la Asistencia Pública, que yo nunca he visto que digan, la Lotería Nacional donó tantas cosas, nunca lo he visto, pero bueno, es para la asistencia pública. Premio mayor con 7 millones de pesos, al billete con el número 31,719, el segundo premio cayó al billete con el número 9,166,850,000 pesotes, los reintegros terminados en 9 y en 6, felicidades a los ganadores. Vaya prendiendo el cirio, vaya prendiendo el cirio para que se lleve el avión. Ernesto Ramírez es el ganador del avión presidencial. Imagínense, infarta que él, llegando a la Real del Norte en el avión presidencial. Oye, bueno, saludos a la, ándale, saludos a la hermosura de Aurora Bruno de parte de su admirador número uno. Así dice el mensaje, lo leo tal cual. Héctor Sergio, por favor, dígale al reportero urbano que si puede ir a la calle que divide Real del Norte y la Americana, la calle que va directo a la secundaria Rogelio Montemayor a la altura de un Six, está intransitable. Estoy de acuerdo con usted. 713, sí, está fatal, está fatal. Bueno, vamos con los precios de la gasolina, licenciada Bruno, a ver qué dice hoy Gasco. La verde en 14.35, la roja 16.74 y el diésel en 19.98. Esos son los precios de Gasco Gasolineras. Vámonos al breve. Muy, muy breve. Deportivo con el señor Ernesto Daniel Ramírez Rueda. Adelante, Ramírez. Buenos días. ¡Presidente!
Cuando son exactamente las 7:14 de la mañana, señor, ¿cómo está? Muy buenos días a usted que ya está en casita acompañándonos viendo Red 12, los hechos a detalle. Muchas gracias por su preferencia. Sin duda alguna, a esta hora yo le hago la cordial invitación para que vaya a adquirir la edición que presenta Periódico Zócalo el día de hoy en la sección deportiva en su portada principal. Miren nomás, compadre Teto, qué clase de buenos días te dan el día de hoy. Fracaso total. Esas Chivas Galácticas el día de ayer quedaron fuera de los octavos de final de la Copa Molera MX. ¿Y sabes tú contra quién? Contra los Dorados de Sinaloa en tanda de penales. Fracaso total. La primera tachita del 2020 para... ¡Mande, señor! ¿Quién te está preguntando eso? No, es la información que estamos dando a nuestros televidentes, Pues señor. Nada más nota y tanta. Como quiera el estrono. Sí, sí, sí. Oye, llegan los quarterbacks sin experiencia. Sí, pues muchos se han manejado ahí de tanto el quarterback de los 49 de San Francisco como de los Jefes de Kansas City, que, bueno, van a estar en el Super Bowl. Podría ser una clave, podría presentarse el pánico escénico, pero bueno, son profesionales y obviamente van a estar muy, pero muy atentos a lo que pueda pasar en el Super Bowl. Queda Castillo otra vez fuera del América, se volvió a lesionar el Angelito. Pregunto yo, ¿cuándo ha jugado? Y cuando lo meten a jugar, falla el penal en la final. Pero bueno, de esto y mucho más, asesinan a Narciso Hervira. Oye, qué bárbaro, ¿eh? Qué noticia. Este lanzador que en su momento llegara a brillar en el béisbol de las grandes ligas, que incluso también en Japón lanzó un juego sin hit ni carrera. Ahí tenemos las imágenes. Prepara Lakers, homenaje a Brian, sí, será este próximo viernes. De esto y mucho más, puede enterarse e informarse con nosotros en Periódico Zócalo. Cuando son exactamente las 7:15, es momento de una pausa comercial, pero no me le cambie porque ya estamos al aire aquí en Red 12, los hechos a detalle. ¿Sabe qué? ¡Vámonos! Muy buenos días. Se está notando, voy cambiando desde el interior. No hay descanso, voy avanzando con pasión. Los hechos hablan y las palabras pasan a sobrar. Cuento contigo y tú conmigo, así que nadie nos va a parar. Comenzó y mucho cambió, pero vamos por más. En la transformación un año pasó y voy a continuar. Es mi hermosa ciudad la que amo yo. Yo la veré cambiar. Para que una ciudad crezca de verdad, Piedras Negras se construye con hechos. Piedras Negras. En México está creciendo la esperanza, un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad, las propuestas y la alegría de nuestra gente. Estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar. En cada ciudad, en todas las regiones, somos más los mexicanos con Morena. Y contigo, seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México. Vente a Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia. Aprovecha las promociones que Autos del Norte tiene para ti. Llévate un Chrysler, Dodge, Ram, Jeep o Fiat con excelentes planes de financiamiento. Estrenar depende de ti. Visítanos en Hidalgo 100 frente al Mercado Zaragoza. Autos del Norte, pasión que te mueve. Aplican restricciones. El gas más seguro, el gas natural. Conagás te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagás. Sin bolsa de plástico, por favor.
A partir del 15 de enero, por ley, los centros comerciales, tiendas de comercio, farmacias, así como otros negocios, ya no podrán proporcionar bolsas de plástico a los clientes. Sin bolsas de plástico, por favor. Por cada bolsa ecológica, se dejarán de utilizar 288 bolsas de plástico. Cuidemos nuestra ciudad. Piedras Negras es tu ciudad. Piedras Negras es tu ciudad. Es normal reírte de la nada. Es normal sentirte sin energía. Es normal querer jugar todo el día. Es normal sentirte triste sin razón. Es normal enojarte con tus amigos o con tus papás. Pero también es normal sentirte feliz, jugar con quien tú prefieras y a lo que a ti te gusta. Disfrutar de videojuegos, pero también de tu imaginación. Es normal ser tú, único. Así que escúchate, siente quién eres y disfrútalo. No necesitas nada más, nada. Juntos por la paz. Son las 7 de la mañana con 20 minutos, la temperatura en Piedras Negras en los 6 grados centígrados. Bueno, vámonos con Salvador González Landaverde, que se encuentra en las calles de Piedras Negras. Mi Chava de Oro, adelante, te escuchamos y también te vemos muy atentos. Buenos días. Y yo te saludo con mucho gusto, como siempre, como todas las mañanas, desde el sector Monte 5, acá sobre la calle Gasoducto de Pemex, cruce con Sierra del Colorado. Acá nos encontramos atendiendo este reporte, recordarás el día lunes por la tarde, vamos a conocer un problema muy serio para los vecinos de este sector. Resulta que aquí en el sector Monte 5, el problema con la red de drenaje, una descarga, un problema con un taponamiento en la red principal generado obviamente por vertir objetos que no son de la red de drenaje. Bueno, la cuestión es que este problema ya fue atendido. Para mayor tranquilidad de los vecinos de esta colonia, que tenían un problemón tremendo con los fétidos olores que se registraban de producto de esta fuga de agua, de aguas negras, así como también en calles abajo del sector Monte 5, se veían afectadas por esta fuerte fuga de agua, de aguas negras. Y bueno, ya el problema fue atendido. Ya las cuadrillas del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento se enfocaron en darle solución precisamente a esta denuncia ciudadana que nos compartían los vecinos. Se cambió tubería en esta zona del sector Monte 5. Hay un acordonamiento en este momento producto de los trabajos realizados por parte del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento. Pero la buena nueva es que ya quedó solucionado, ya no hay presencia de aguas negras, ya circula el agua de forma normal por la red principal de drenaje y no precisamente exponiéndose sobre todo a estos efectos olores y a este problema de salud que tenían los vecinos de este sector. Así es que el tema ya quedó atendido, ya quedó solucionado gracias a la denuncia de los vecinos de este sector, pues de la forma en que Sigma se da cuenta de que había un problema serio y que dirigió las cuadrillas hasta este lugar, es que ya por lo pronto fue atendido ya este problema del sector Monte 5. De ahí la importancia, querido Salvador, de utilizar bien las redes sociales, de señalar cuando algo está mal y también de agradecer cuando algo se hizo bien. Ahí está la colonia Los Montes 5, ya recibió respuesta precisamente de la autoridad, que ayer pues prácticamente era otro el escenario. Y gracias a una denuncia a través del reportero urbano, esto ya se solucionó. Muchas gracias, Salvador. Pendiente, mi estimado. Órale. Buenos días. Muy buenos días, 7:23, 6 grados la temperatura. Bueno, el día de ayer fue un día de verdad muy movido en las noticias, bastante movido. Lamentablemente, el día de ayer, 3 personas fueron localizadas sin vida en el río Bravo, en distintos puntos a lo largo del cauce del río Bravo. Desde el ejido San Isidro hasta el puente internacional número 2, los que aparentemente fueron arrastrados por la corriente. Durante las primeras horas del día de ayer, elementos de la Fiscalía General del Estado
levantaron el cadáver del hondureño Griffin Joel Ponce, de 31 años, el cual fue identificado por su medio hermano Manuel, de 27. El sobreviviente dijo que trataron de ingresar a Estados Unidos y a la altura del ejido del Centinela durante la noche. Su hermano fue arrastrado por la corriente. Él se logró regresar a este lado, pero su hermano lamentablemente no pudo con la fuerza de la corriente y se lo llevó. El segundo cuerpo fue recuperado al filo de las 13:20 horas y este fue localizado entre los carrizales en el lado norteamericano, por lo que elementos de la patrulla fronteriza, con ayuda de un aerobote, ataron el cuerpo y lo acercaron hasta la orilla. El último de los casos ocurrió a las 5 de la tarde, cuando se realizó un tercer hallazgo. Este fue en el rancho Las Margaritas del ejido San Isidro, donde al momento se desconoce si esta persona, el sexo de esta persona, ¿no? Lamentablemente no trae identificación alguna. Será la fiscalía quien informe un poquito más adelante. Hablando de identificados, la tarde de ayer también, el taxista asesinado a balazos en Nava ya fue identificado como Luis Gerardo de León Amador. Tenía 25 años y se había desempeñado como policía de Allende y Nava, así lo informó la Fiscalía del Estado. De León Amador conducía un taxi de la línea Anagua con base en Allende y fue acribillado a balazos en la colonia Bosques del Río Escondido cuando circulaba sobre la calzada del bosque frente al edificio del sindicato minero. Hablando de sindicatos mineros, el empresario carbonero y exfuncionario de la Secretaría de Economía, Genaro, de 55 años, fue detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal por defraudar más de 40 millones de pesos. Se tiene un estimado de 80, ¿eh? Los oficiales lo capturaron en Sabinas, donde tiene su, no es su casa de Infonavit, no, por supuesto que no, es una residencia en la colonia del Valle. De acuerdo con una orden girada por un juez de nombre Paul Iracheta, el exfuncionario federal comparecerá ante un juez y luego sería trasladado al Cerezo de Piedras Negras. El detenido fue presidente de la Unión de Productores de Carbón en Sabinas hace 10 años y está detenido y acusado por fraude de aproximadamente 80 millones de pesos. Hablando de otras cosas, ayer se realizaron varios decomisos de droga. El primero de ellos se realizó en un autobús de pasajeros. Imagínese usted que se sube al camión, compra el boleto, voy a Monclova, voy a Torreón, voy a Sabinas, me urge llegar, es una oportunidad de trabajo. Me subo al camión, voy a ver a mi madre, voy a ver a mis hijos, voy a ver a mi esposa, me subo al camión. Y de repente en la garita del kilómetro 53.4 hay un retén, un operativo, que usted ya lo conoce, ¿no? Y empiezan a bajar a todos los pasajeros, a hacer la revisión correspondiente y se encontraron con 1 kilo de droga, mire. Elementos del ejército mexicano decomisaron 1 kilo de cristal que llevaba en un autobús de la línea Transporte del Norte. El decomiso se llevó a cabo en la garita del kilómetro 53 dentro de la revisión que hicieron los elementos que se encuentran comisionados en ese lugar. De acuerdo a la información, la unidad que venía procedente de Torreón y su destino era Ciudad Acuña fue llevado a revisión. En una de las maletas de los pasajeros se encontró la droga, por lo que en forma inmediata fue asegurada la unidad. Asimismo, se hizo el traslado de los choferes a las oficinas de la Fiscalía General de la República. Esto con el fin de tomar las declaraciones de los tripulantes de esa unidad. En este año se han incrementado los decomisos por parte de los elementos del 14º Regimiento comisionados en la garita. Para Super Channel 12, Armando Valdés. 7:27 en la mañana. En Estados Unidos también sopla el viento y fuerte, ¿eh? Se decomisó un cargamento con 13 kilos de metanfetaminas. Esto fue en el puente internacional número 2. Fue decomisado un cargamento de 13 kilos de metanfetaminas por autoridades de aduanas y protección fronteriza en el puente internacional número 2. Hay 2 individuos detenidos. Este nuevo aseguramiento dejó además la incautación de un vehículo Chevrolet tipo van en la que viajaban Eloy Araiza Covarrubias, un ciudadano estadounidense residente de Plano, Texas, y Félix Salazar, mexicano, avecindado cerca de Dallas.
El sheriff del condado de Maverick informó que los hombres llegaron al cruce internacional y tras identificarse fueron enviados a segunda inspección, donde los oficiales antidrogas localizaron la cristal en varios envoltorios ocultos en un área secreta del auto. Ambos fueron entregados a la oficina del sheriff, donde a través de los detectives son investigados. Un juez que se encargó de procesarlos les impuso fianza de $60,000 a cada uno, pero en el caso de Salazar, él ha quedado en mano de una agencia federal por una orden de detención en su contra. Para Super Channel 12, Eleazar Ibarra. 7:29 y no fue el único decomiso que se realizó el día de ayer. Fíjese que un sujeto trató de ingresar 60 pastillas controladas también por el puente internacional número 2. El traer consigo alrededor de 60 pastillas de uso controlado, denominadas clonazepam, sin la receta correspondiente, le costó a un individuo ser detenido al intentar cruzar el puente internacional número 2. Se trata de Gustavo de la Rosa Llanas, de 39 años de edad, quien fue puesto en custodia por elemento de aduanas y protección fronteriza al momento de descubrir que tenía consigo la medicina controlada. El sheriff Thomas Marber dijo que Llanas se enfrenta a cargo de posesión de sustancias controladas, lo que le amerita ser procesado por un juez de paz que le emitió una fianza de $1,500. Para Super Channel 12, Eleazar Ibarra. 7:29. Era muy extraño en años anteriores, bueno, hace muchos años, ver, y no estoy hablando de, no quiero ser misógino porque lo dicen que somos misóginos, etcétera. No quiero sonar así, pero hace muchos años era muy extraño ver a una mujer tomando alcohol, ingiriendo alcohol, tomando cerveza, tomando licor, tomando vino. Era muy extraño, la verdad. O sea, no era muy común, pues, que en la familia una mujer tomara. Ahora ya, pues, es una cosa normal, ¿no? Bueno, lamentablemente, el número de mujeres que están ingiriendo bebidas embriagantes se ha incrementado de una manera considerable. Tan es así que en Piedras Negras son más las detenciones o los casos reportados de mujeres que conducen alcoholizadas que de hombres. Es grave la situación. Sí, sí es. Es por eso que el Centro de Integración Juvenil iniciará una campaña para prevenir el alcoholismo en mujeres. Vea. El Centro de Integración Juvenil dio inicio con su campaña AA en hospitales y escuelas del nivel medio superior, buscando frenar el índice de alcoholismo en las mujeres. Así lo dio a conocer Irma Romero. La coordinadora del Centro de Integración Juvenil dijo que es importante llevar a cabo estas pláticas buscando que la mujer tome conciencia de su adicción e iniciar su tratamiento. Las estadísticas muestran que es elevado el consumo de alcohol y son las mujeres quienes más consumen bebidas alcohólicas, motivo por el cual inician esta campaña para frenar este problema que da paso a otras adicciones. Y mira, iniciamos la campaña el día de ayer. Lo que es AA, Centros de Integración Juvenil e IMSS, con el tema de la campaña del Día de la Mujer sobre el alcoholismo. Esta campaña inicia en el Hospital General número 11 con todos los coordinadores que llevamos a cabo este proceso. Sí, son módulos de información que se da en todo el sector salud y bueno, eso es sensibilizar a las mujeres que tienen dependencia del consumo del alcohol y que también conozcan, ¿verdad?, que existen dependencias en las que ellos pueden acudir para su tratamiento. Sí, sin duda el uso y abuso de consumo de alcohol en mujeres estaba incrementando. Ya tenemos alrededor del 50% de las mujeres en comparación con los hombres. Sí, esta campaña es alrededor de una semana. Estaremos visitando todos los hospitales, ¿verdad?, dando conferencias. Con imágenes de Tomás Escariño para Super Channel 12, Hilda Aguilar. 28 minutos para que sean ya las 8 de la mañana, que no se le haga tarde, salga usted temprano de casa, luego se andan volando los rojos, se estacionan en doble fila, salga temprano de casa, por favor, esa es responsabilidad de todos, de los padres y de los hijos, de todos, salgan temprano. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresando de la pausa, voy a platicar con dos funcionarias municipales, voy a platicar de la aplicación que se tiene en las redes sociales para tener un contacto directo con el municipio de Piedras Negras. Voy a platicar de un evento ICE en Piedras Negras, voy a platicar, son esculturas de hielo y voy a platicar del Festival del Tamal a esta hora en la mañana, qué ricura de eso y mucho más después de la pausa. No se mueva, ya regresamos.
Ven a tu agencia Nissan del Bravo y conoce el totalmente nuevo Nissan Versa 2020. Descubre por qué es el auto favorito de México, que ahora integra más seguridad, más tecnología y un nuevo diseño. Con su frenado inteligente de emergencia, viajas más seguro detectando un peligro de colisión en tu camino. Agenda tu prueba de manejo desde tu WhatsApp al 878-702-0707. ¿Qué esperas? Ven y visita tu agencia Nissan del Bravo y estrena un Nissan Versa 2020. Nissan del Bravo es innovación. Piedras Negras, Sabinas y Acuña. República, Restaurant Bar, ubicado en el Libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Sutern, en Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones 878-115-2914. Ven y vive una experiencia República. Colegio Margaret Mahler, más que un colegio, educando de corazón a corazón. Desarrollo cognitivo, desarrollo emocional, inglés, alimentos, inscripciones abiertas, lactantes desde los 3 meses, pre-kinder, preescolar 1, 2 y 3. Horario de 7:30 de la mañana a 4 de la tarde. Calle México 303, Colonia Roma. Teléfono 878-78-84-323. Colegio Margaret Mahler, incorporado a la SEP. Paga puntual tu impuesto predial. Así ayudas a construir un Piedras Negras con hechos. Además, recibe el 15% de descuento en enero. Paga tu impuesto predial. Todos somos Piedras Negras. Paga puntual tu impuesto predial y así Piedras Negras se fortalece. Preguntar es tu derecho. Tengo miedo de que mi hija no llegue. ¿Qué se está haciendo para cuidar su regreso? Pregunta a los encargados de seguridad, que para eso están. Algo no me cuadra. ¿Cuánto se gastó para construir la carretera? Pregunta a las autoridades de transporte. Ellos deben saber. Yo quisiera saber si tendrán los medicamentos en la clínica que me toca. Pregunta al sector salud. Ellos tienen esa información. Usa la plataforma de transparencia. Te deben responder. El INAI defiende tu derecho a preguntar. El que pregunta no se equivoca. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. La Oficina de Abogados González y Asociados proporcionaron una respuesta rápida a mi caso. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. Son las 7:36, 24 minutos y serán las 8 de la mañana. Buenos días, ya es miércoles 29 de enero. Es la última semana del primer mes del año. El viernes no hay clases, el lunes tampoco, el domingo es Super Bowl, hay asueto y también es quincena. ¿Qué hubo? ¿Cómo comenzamos el año? ¿Bien, verdad? Bueno, hoy me da mucho gusto recibir en el foro de Red 12 los hechos a detalle a Magda Rodríguez y a Sharon Bocanegra. Con ellos voy a platicar de cosas muy interesantes que el municipio ofrece precisamente para el bienestar de los ciudadanos de Piedras Negras. ¿Cómo estás, Magda? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida, Magda. Gracias. Sharon, ¿cómo te encuentras? Buenos días. Buenos días, muy bien. Qué bueno, pues bienvenidas. Platiquemos, pues, de lo que el municipio tiene preparado para Piedras Negras. Primero, el contacto ciudadano, que es importante. Sharon, la aplicación que sigue vigente para nosotros poder estar en contacto con ustedes. Claro que sí, Héctor Sergio. Venimos a invitar de nuevo a la ciudadanía a que pues bajen en su celular la aplicación Tu Ciudad Piedras Negras. Como lo mencionábamos, está disponible para lo que viene siendo Play Store y Apple. Es muy fácil de descargar. Al momento que ya la descargamos, para registrarnos puede ser con Facebook y los datos pues están... Bajas la aplicación, Te registras con Facebook, sí. Y pues los datos nada más están ahí, o sea, nadie puede ver tu información. Okay. Puedes poner desde cualquier lugar de la ciudad tu reporte y darle seguimiento con el número de reporte que te dan. También vienen los números de emergencia, cosas de turismo, restaurantes y todo. Te manda alerta en caso de peligro aquí en Piedras Negras. Y pues está muy muy fácil de usar. Y pues aparte está muy padre, ¿verdad? Porque pues podemos estarnos dando cuenta de lo que puede pasar en Piedras Negras. Estaba viendo que también, lo acabas de mencionar tú, el código rojo, ¿no? Te lo menciona. Sí, te manda una alerta. Te manda una alerta. Tu aplicación. Bien, sí. Un alertamiento en caso de alguna situación de riesgo.
Ahora, ¿este aplica en todos los teléfonos celulares o solamente en algunos modelos? No, en todos. Está disponible para todos. Por eso le mencionaba que está en Play Store y en Apple. Perfecto. Sí. Bueno, ¿es fácil la descarga? ¿Es muy sencilla? Sí, pues nada más la descargas, te registras y ya puedes empezarla a utilizar desde cualquier parte. Te marca la ubicación exacta en donde te encuentras para que puedas poner el reporte con una foto. Ajá. Y también pues vas dándole seguimiento. Eso es importante. A tu reporte. O sea que si yo mando una fotografía, por ejemplo, de algún pozo que yo me encuentro en la calle, tomo foto, pongo la ubicación, se las mando y ustedes les dan un seguimiento. El reporte que pone el ciudadano va directamente al departamento que corresponde. Ajá. Ahí viene también a qué departamento, como si es bache, pues va a obras públicas, viene directo de CIMAS, viene a ecología. Uh-huh. Y pues así de diferentes departamentos. Estoy viendo que no solamente es del municipio, también tienes para espectáculos, para eventos que son no son del municipio, vaya, como los cines. Sí, tiene varias varias cosas que no son útiles, también vienen restaurantes. Ajá. Para lo que viene siendo turismo. Vienen varias cosas en la aplicación, por eso te mencionaba que está muy padre para que la descargue la ciudadanía. Pues es una descarga muy rápida, tiene GPS, tiene datos, tienes fotografías, tienes todo, ¿no? Sí, tiene todo, muy completa. Muy bien. Lo busco en Google, ¿cómo le pongo en Google? Tu ciudad Piedras Negras. Tu ciudad Piedras Negras. Sí, o pues directamente en Play Store. Te vas y le pones ahí tu ciudad Piedras Negras y aparece. Perfecto, pues ahí está la aplicación para estar en contacto permanente con el municipio. Ahora, hablando del municipio, el municipio tiene también planeado una serie de eventos importantes. Magda, el Festival del Tamal, ¿qué es importante? ¿Cuándo va a ser? El 15 de febrero, recordándoles a todos la invitación, todavía estamos abiertos con la convocatoria para que se registren en el concurso. Tenemos tres categorías: el tamal salado, dulce y el innovador, ¿verdad? Uh-huh. Ya tenemos algunos registros, pero tenemos espacios todavía. Entonces, volverlos a invitar, ¿verdad? Que, pues como platicábamos la vez pasada, que saquen la receta de la abuelita, de la sí. tía. Es una tradición que queremos rescatar y que queremos poner en valor, ¿verdad? Claro. Ahora cualquiera se puede registrar. Cualquiera. Si hay dos miembros de la familia que son buenos para el tamal, los dos. Los dos se pueden registrar. Es hasta cuatro personas el equipo. Muy bien. O si quieren hacer sus equipos independientes, también se puede. Muy bien. ¿Tiene algún costo registrarse? Tiene un costo de $450. Uh-huh. Es un costo de recuperación únicamente, ¿verdad? Y pues también toda la promoción que se van a hacer ese día, que se den a conocer con la comunidad, ¿verdad? Claro. Al final del día es una plataforma donde la gente puede darse a conocer también. Ahora es el 15 de febrero, después del 14, si no traes lana porque ya gastaste en las flores y el chocolate, pues ahí mismo, ¿no? Te vas claro. a los tamalitos. Sí. ¿Dónde va a ser, Va a ser en la Plaza de las Culturas. Ajá, en la casa. Ahí está el flyer precisamente, sí. Festival del Tamal, 15 de febrero. Cae en quincena, para llevar a todos los invitados de red al Festival del Tamal a las 7 de la noche, porque es de noche, la verdad, a las 6:50 ya oscureció. Esta convocatoria. Seguramente usted en casa tiene algún familiar que es bueno para el tamal, ¿eh? Seguramente en casa está la abuela que es buenísima para la cocina. Inscríbala, no le diga, nomás inscríbala y llévela, ¿no? Ahora, seguramente habrá mucha gente que dice, bueno, yo voy para probar, pero también para ganar. ¿Cuáles son los premios? Sí, mira, en primer lugar son $3,000, uh-huh. El segundo $2,000 y el tercero $1,000. Bueno. Y se va a premiar cada categoría. Cada categoría. O sea, son 9 premiaciones. No. Está muy bien, está muy padre. Ahora, hablando de esto, de cosas innovadoras, Magda, tienen una de la escultura de hielo. ¿De qué se trata esta y cómo es? Es el Festival de Hielo. Por primera vez, en coordinación con la Universidad de Vizcaya, vamos a presentar este evento. Va a ser este sábado 1 de febrero a las 7 de la tarde. Vamos a estar donde está el águila, monumento a Piedras Negras. Ajá. Ahí, pues los alumnos de la Universidad de Vizcaya van a hacer diferentes figuras de hielo donde la gente va a poder interactuar y tomarse la foto porque va a estar todo iluminado. Ajá. Una silla donde se puedan sentar, una barra con unas bebidas de colores muy padres. Mira. O sea, la verdad que va a estar muy interesante. Es la primera vez que se hacen Piedras Negras. Sí. Esos eventos son muy comunes ya en la ciudad de Monterrey. Uh-huh. Entonces estamos viendo un poquito lo que hacen otros lugares y replicarlo aquí en la comunidad. Claro, para no tener que ir hasta allá. Pues ahí vemos algunas esculturas de hielo que se van a ver aquí en Piedras Negras.
el sábado 1 de febrero a las 7 de la tarde, primer festival del Ice Bar y Esculturas de Hielo, Ice Magic Festival, dice el flyer. Ahora, hablando de esto, también tienen un tema del servicio de calidad. ¿De qué se trata? Sí, estamos convocando también a toda la comunidad de Piedras Negras a que se inscriban con nosotros también en la coordinación de turismo. Vamos a tener un taller de servicio. Ajá. Ese taller es muy importante porque nos dimos a la tarea de ver qué es lo que tiene, qué necesidad hay en Piedras Negras en el sector gastronómico. Y varios restaurantes me comentaron, Magda, nos hace falta meseros bien preparados. Entonces, estamos lanzando este proyecto en coordinación con el Club de Golf y también nos está avalando la Secretaría del Trabajo. Entonces, este taller tiene un valor. En cualquier restaurante que vayan ustedes va a ser válido por simplemente tener la validez de la Secretaría del Trabajo. Ajá. Estamos invitándolos pues a jóvenes, a gente que ya está aún así en el medio, ¿verdad? Que se recapaciten con técnicas nuevas o con esta persona que viene, es un chef de la ciudad de Saltillo. Ah, muy bien. Trae una preparación académica muy importante, ha estado en restaurantes de 2 estrellas Michelin. Ándale. Que es importante destacar. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Él ha dado cursos en la Secretaría de Turismo del Estado, también en la Escuela de Gastronomía de Saltillo. Mira qué bien. Entonces tiene mucha preparación. Él está aquí en Piedras Negras, se llegó a finales del año pasado, está en el Club de Golf y me dijo, Madre, estoy con toda la disponibilidad de apoyar al sector gastronómico. Perfecto. Entonces, vámonos por fechas. La aplicación app la puede hacer desde ya, a esta hora, en estos momentos la puede hacer, ¿verdad, Sharon? Sí. Desde ya, ahorita ya nada más la busca. Y luego nos vamos al 1 de febrero, que es el Festival del Ice Magic. El Festival del Ice. Y luego el 15 de febrero, el Festival del Tamal. Y luego el 17. El 10. Ah, el 10. A partir del 10 estamos con el taller. Ya se pueden registrar. Muy bien. Es totalmente gratuito. También hay que aclarar eso, ¿verdad? Van a ser 4 lunes consecutivos de las 9 de la mañana a las 12. No, pues está fácil. O sea, ni siquiera interviene con el trabajo, pensando en restaurantes, ¿verdad? Claro, claro. Sí, para los amigos que tienen su negocio de restaurante. Qué importante es, en serio, Sharon, Magda, ¿cómo te tratan en los restaurantes, verdad? Que con una sonrisa y buenas tardes, buenos días, bienvenidos, ¿verdad? De eso se trata, ¿no? De la calidad que le des, de la calidad y el servicio que le des a la gente. Por eso muchos regresamos y por eso otros ya ni volvemos ni por la feria a algunos restaurantes de Piedras Negras. Muchas gracias por estar conmigo. Gracias. Gracias, Magda. Gracias, Sharon, por estar acá. Gracias. Magda y Sharon del municipio de Piedras Negras, 7:46, 14, serán las 8 de la mañana. No se vaya, regresamos con Ernesto Ramírez Rueda y los deportes. Y un poquito más adelante voy a tener en el foro la presencia del profesor Aarón Rodríguez de Lara con el tema de las preinscripciones. Ya regresamos, no se vayan. En Chevrolet Río Grande, tu agencia de confianza, estamos preparados para atenderle en todas nuestras áreas. Ventas, GM Parts y seminuevos certificados. Contamos con vehículos cómodos, tecnológicos y seguros. La suma de lo que me gusta para conquistar cada día es la decisión más fácil. Chevrolet Río Grande. ¿Te han hecho creer que tus sueños son demasiado grandes? Te tenemos noticias. Tú eres más grande que ellos. Con Universidad Insunte descubrirás lo que eres capaz de lograr. El mundo necesita tu voz, tus ideas, tu fuerza. Todo inicia con un sueño y en Insunte sabemos que es momento de hacerlo realidad. Para estar siempre bien informado de todo el acontecer local, nacional e internacional, solo Periódico Zócalo. Información objetiva, veraz y oportuna. El periodismo profesional del estado de Coahuila. Desde muy temprana hora, disfruta de cada una de sus secciones. Distribuido en Piedras Negras, 5 Manantiales, Región Carbonífera y el sur de Texas. Suscríbete ya al 78-211-32 o encuéntralo en tu punto de venta más cercano. Porque en Coahuila no se lee el periódico. En Coahuila se lee el Zócalo. El Zócalo.
Ella sí me quiere, ella sí me llena. Con litros exactos, mi amor. De Gasco es de quien hablo yo. Donde se genera confianza. Yo te prefiero porque nunca me fallas. Si tú te llamas Gasco, quiero yo contigo. Tu gasolina siempre me rinde. Y también me das el mejor servicio. Por nadie te cambió. Donde se genera confianza es Gasco. El gobierno municipal presenta la nueva aplicación Tu Ciudad Piedras Negras, una aplicación que te ayudará a realizar tus reportes de una manera efectiva, rápida y sencilla, llenando la información a través de GPS, datos y fotografías que nos ayudarán a poder identificar tu reporte lo más rápido posible. Además de una sección de turismo donde podrás tener la información de los hoteles, restaurantes, plazas y muchos lugares más. También podrás recibir alertas de climas extremos y códigos rojo. Descarga ya la aplicación Tu Ciudad Piedras Negras y juntos construyamos una ciudad limpia, segura y ordenada. Piedras Negras es tu ciudad. Disponible ya para App Store y Android. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. Inicia tu día laboral con entusiasmo. Contamos con transportación a tu empresa, internet inalámbrico, centro de negocios, sala de reunión, llamadas locales y 01800 gratis, gimnasio, alberca techada y climatizada, desayuno buffet. Te invitamos a conocer nuestro nuevo concepto hotelero. Reserva en el mejor hotel business class de la ciudad. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. Chevrolet Río Grande presenta. Cuando son exactamente las 7:50 de la mañana, gracias por estar con nosotros aquí en Red 12, los hechos a detalle. Sin duda alguna, el béisbol en nuestro país, de nueva cuenta, bueno, pues se vuelve a vestir de luto tras el sensible fallecimiento de un jugador ex Grandes Ligas que participará en su momento con los Dodgers de Los Ángeles y con los Cerveceros de Milwaukee. Y bueno, pues Narciso Elvira perdió la vida en Veracruz, en donde, bueno, pues tras un atentado, pues se pierde la vida. ¡Qué clase de gran final nos regalaron! Es correcto, el equipo del Deportivo Moreno, ¡qué bárbaro! También uno de los equipos finalistas, bueno, pues el equipo de las Guerreras se convierte en el flamante campeón de la categoría Primera Fuerza al derrotar
al equipo del Deportivo Moreno. Guerreras gana 25-19 el primer set y 32-30. Estuvo cerradito el segundo set. Y bueno, de esta manera son las flamantes campeonas de lo que corresponde a la actividad del voleibol municipal que se juega en el Gimnasio Municipal Beto Estrada. Mandamos saludos a Arturo Elizalde, la Torta, que continúa dirigiendo las acciones del voleibol aquí en Piedras Negras. Y bueno, estuvo interesante el partido, ¿eh? Estuvo ir reñido. 25-19, repito, y 32-30, qué bárbaro, estuvo pues para cualquier lado, ¿no? Este partido de voleibol, repito, en la categoría primera fuerza. Y en la categoría segunda fuerza, licenciado Aurora Bruno, ahí tenemos al equipo de las Sánchez, que, oye, también las Sánchez se llevaron el, es correcto, por supuesto, le ganan a Sabinas en tres sets, 25-21, pierden el segundo 25-17 y ganan el tercero 15-7. Y felicidades al equipo de las Sánchez por llevarse el título ante Sabinas. Esta es la actividad que se generó en el Gimnasio Municipal Beto Estrada el día de ayer y felicidades a los equipos campeones. Vámonos con más información. Oye, déjame comentarte que hoy, compadre, a las 8:30, no, el equipo de la Tecate, oye, mira nomás, ¿qué? ¿Es juego de estrellas o qué? No, es el equipo de la Tecate, mira, Checo López, Julio de Sicagua, Fernando Bielma, el Cuni López, Rolla Peña, Paquito, Jaime López, la Güera López, el socio, Oye, ahí está el socio, el de Guindo, el que dice Piedraneras en la camiseta. Ahí está. Ya lo vi. Gilberto Rodríguez, el socio. Oye, Chalo Bocanegra, claro. Cruz Salazar, Pepe no. Rodríguez. Oye, no, hombre, este parece un selectivo. Qué bárbaro. No, es el equipo de la Tecate, señor, que hoy a las 8:30 estarán jugando el tercer partido definitivo por el pase a la gran final. ¿Y sabes contra quién va a jugar, compadre? ¿Contra quién? Máquina del Mal. Ahí está mi querido tocayo Checo López, que le mando un fuerte abrazo, mi compadre. Ahí está Checo López, está también Jaime López. Jaime López, también, la güera. Estuvimos juntos en la secundaria, el buen Checo López y yo. ¿En serio? Oh, sí. Oye. Vienes cómo era el buen Checo. Qué agarrones nos dimos. Ahí anda el tremendo Checo López, al cual le mandamos un fuerte saludo. Ahí está, sí, Jaime, señor. López también, la güera López. Sí, por supuesto. Bueno, pues este es el equipo de la Tecate y van a jugar contra la Máquina del Mal, señor. A ver. Es correcto. Ahí está la Máquina del Mal también. Porque, a ver, ponlos para ver. Pues también hace aire con la Máquina del Mal. Ahí está, mira. Ahí está Everio Robledo. También está Eduardo Paul Borja. Está el Cabe Rodríguez. Está el Chino Bermea. Está el Guayo también de Eagle Pass. Está Efraín Sánchez. Está Servando González. Está Jorge Sierra. No. También está, sopla aire, oye, también sí, sopla aire. Está Chito Puente también, Jesús Puente. No, o sea, se van a dar un gran agarrón. ¿A qué hora es, hermano? A las 8:30, señor, en el campo Pepe Maldonado. No me digas eso. De pronóstico reservado, ya sabes, tienes palco reservado, señor. Sí, nomás que de aquí salgo a las 9:30, mi hermano. No, hombre, pues ahí lo hacemos cardíaca, dijo aquel, para que alcances a llegar. Pero bueno, hoy a las 8:30 arranca en lo que corresponde a la actividad del softball libre varonil, por supuesto. Y bueno, es un gusto y un placer enorme recibir, por supuesto, y le robamos dos minutitos al profe Aarón Rodríguez de Lara porque viene a entrevista con Héctor Sergio, pero también en el ámbito deportivo, pues hay información importante. Profe, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Héctor? Gracias por la invitación. Profe, pues la convocatoria. Sí, invitar a todos aquellos amigos, compañeros que por alguna razón han dejado de jugar. Ajá. Por la edad, ¿sí? Porque ya no hay ya no hay ligas deportivas que nos den la oportunidad a aquellos que ya cumplimos más de 50 años. Ándale. Oye, Ahí está Héctor, que también ya pasa de los 50 y tantos, ya necesita entrar a esta liga. Ajá. Entonces, queremos iniciarla con el afán de divertirnos, de recrearnos. Exacto. De convivir, no de negocio. Okay. Ese es uno de los objetivos principales. La reunión, la junta previa va a ser el día viernes. Ajá. Quienes están ahí ayudándome a promoverla es el Pollo. Y el profesor Julio Rodríguez, es que correcto. Son los que están encabezando esta convocatoria y a quienes se van a comunicar. Y si no, en la junta previa, ahí
todo lo que no esté platicado, ahí se va a realizar. Ahí tenemos, licenciada Aurora Bruno, una convocatoria en, que se te mandó, en donde, bueno, especifica el lugar y la hora, y sobre todo, profe, que es una categoría en la cual, como bien lo comentaste, es para recreación, ¿no? Estar físicos activamente y sobre todo, pues, convivir, ¿no? Con esos jugadores que en su momento estuvieron participando aquí en Veterano, ¿no? Claro, ya hay muchos compañeros, amigos que ya dejaron de jugar. Exacto. Porque estamos compitiendo con jóvenes de 34 años, de 35, pues de 36 años. Como chavalá, como Yolanda del Río. Es mucha diferencia. Entonces, sí es importante que todos aquellos que dejaron de jugar volteen a inscribirse, hagan su equipo. Uh-huh. Y lo principal es que salgamos del sedentarismo, porque ya, sí, como ya no jugamos, esto que nos motiva para empezar a hacer actividad física. Ahí está la convocatoria, profe. Es la categoría del torneo, el primer torneo Plus Master de fútbol. Ahí te va, Teto. Fíjate, va a ser de 55 años en adelante. No, fácilmente ya la andas armando, hermano. Oye, 5 especiales de 50 años en adelante. Ahí entra Danilo, es correcto. La junta previa será el 31 de enero en el gimnasio del sindicato Telmex a las 18 horas. El arbitraje se designa en la junta previa. A media temporada se realizará juego. Ándale, juego de estrellas. Y el 21 de marzo, juego amistoso, selección Plus Master contra Salteada. O sea, ya están en plan grande, profe. Sí. Ya están programándose ya. Esa es la intención y la idea, porque hay muchas invitaciones de otros municipios, inclusive de otros estados, para poder participar. Si nosotros tomamos como ejemplo, Saltillo empezó con 4 equipos. Y ahorita tiene más de 100 y tantos equipos en la categoría Plus Master, de más de 55 años. ¿Cierto? O sea, lo difícil es empezar. Ya empezando con la actividad, obviamente los equipos se van a ir acercando. Por favor, sin duda alguna, pues va a ser un éxito esta categoría y sobre todo que tomen en cuenta a las personas adultas de más de 50 años en adelante. Así es, esa es la idea. Pues ahí está la invitación que hace el profesor Aarón Rodríguez de Lara. Se lo robé unos minutitos a Héctor Sergio porque ahorita también va con el tema de las inscripciones. Pero bueno, cuando son exactamente las 8 de la mañana, yo le agradezco al profe Aarón. Muchas gracias, profe. Éxito en esto. En este nuevo proyecto deportivo. Y bueno, vamos a una pausa comercial porque el profe Aarón ahora cambia de escenario y va con Héctor Sergio porque tiene información importante para usted. Por su atención, muchas gracias. Muy buenos días. Chevrolet Río Grande presentó. Coahuila te da seguridad, porque en infraestructura, con Vamos a Michas, avanzamos para tener las mejores obras, porque renovamos a nuestra policía para brindarte mayor protección, porque somos uno de los mejores puntos turísticos en el norte del país y porque cuidamos siempre de tu bienestar. En todos los frentes, Coahuila te da seguridad. Fuerte Coahuila es. Fuerte Coahuila es. El Instituto Don Bosco invita a la gran conferencia Las 5 adicciones más destructivas de nuestros hijos, impartida por el Dr. Jesús Amaya Guerra, autor del libro Hijos Tiranos, Padres Obedientes, este próximo viernes 31 de enero en punto de las 8 de la noche en el Instituto Don Bosco. Cooperación, 200 pesos. Informes al 878-78-320-61 y 878-78-320-62. Ven y vive la conferencia Las 5 adicciones más destructivas de nuestros hijos. El Gobierno de México y el Gobierno Municipal de Piedras Negras realizan la rehabilitación de 95.385 metros cuadrados de carpeta asfáltica en la avenida Román Cepeda, de avenida 16 de septiembre a Boulevard Ancira, iniciando así la modernización de esta importante vialidad. Para que una ciudad crezca de verdad, Piedras Negras se construye con hechos. Nuevo ciclo escolar 2020-2021. En Coahuila ya puedes preinscribirte. Para nuevo ingreso en secundaria, las fechas son del 4 al 10 de febrero. Entra a la página de internet inscripciones.org o descarga la aplicación Alumnos Coahuila. Ten a la mano la CURP de tu hijo.
¿Qué esperas? El trámite es gratuito. Con mejor educación, fuerte, Coahuila es. Frontera limpia, por un Piedras Negras más limpio y mejor. Para tener una frontera limpia es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes. Los objetos punzocortantes, envuélvelos en papel. Saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar. No saques la basura en un día incorrecto. Es responsabilidad de todos. Frontera limpia, por un Piedras Negras más limpio y mejor. Se está notando, voy cambiando desde el interior. No hay descanso, voy avanzando con pasión. Los hechos hablan y las palabras pasan a sobrar. Cuento contigo y tú conmigo, así que nadie nos va a parar. Comenzó la emoción y mucho cambió, pero vamos por más. En la transformación un año pasó y voy a continuar. Es mi hermosa ciudad la que amo yo. Yo la veré cambiar. Para que una ciudad crezca de verdad, Piedras Negras se construye con hechos. Muchísimas gracias por su preferencia. Continuamos con más información del pronóstico del tiempo durante esta tarde. El termómetro aumentará hasta marcar 21 grados en la temperatura máxima. Las condiciones de cielo mayormente soleado durante el resto del día y sin probabilidades de lluvia. Esta noche el termómetro descenderá hasta marcar tan solo 6 grados centígrados. Para este jueves estaría presentando un nuevo sistema frontal que traería posibilidades de lluvia y que permanecerán las temperaturas frías durante la noche y la mañana de los próximos días. La temperatura máxima alcanzará los 15 grados centígrados, mientras que la mínima se mantendrá alrededor de 7 grados centígrados, las posibilidades de lluvia alrededor de 50%. El día viernes 17 grados, la temperatura máxima, la mínima fría alrededor de 4 grados centígrados, las condiciones de cielo permanece mayormente nublado para este viernes sin probabilidades ya de lluvias. Para este fin de semana, temperaturas máximas que aumentarán hasta alcanzar los 23 grados centígrados, mientras que las mínimas se mantienen frías alrededor de 6 a 11 grados centígrados. Todo esto a el nuevo sistema frontal que se presentará este próximo jueves a la ciudad de Piedras Negras. Ahora pasemos a cuadro las fotografías que usted nos hizo llegar a través del centro de mensajes de Super Channel 12. Muchísimas gracias por mandarnos el amanecer de la ciudad de Piedras Negras o de donde quiera que usted nos esté viendo, y haciéndole la invitación, como siempre, que lo continúe haciendo para que podamos juntos gozar de este bello amanecer aquí en la ciudad de Piedras Negras. Muchísimas gracias por su preferencia. Continuamos con mucha más información. Regresamos con Héctor Sergio. No hay de otra. 8:07 en la mañana, 8:07. Temperatura en Piedras Negras en los 7. Oye, ya subió un grado. Como quiera está agradable, 7 grados centígrados. Bueno, vamos a platicar con el profesor Aarón Rodríguez de Lara. Usted tiene hijos, vienen las inscripciones. Esto que viene a continuación le importa a usted y bastante, porque son los pasos a seguir. ¿Cómo se registra el tema de inscribir a mi hijo en las escuelas? Mi hijo es discapacitado, ¿cómo le hago, verdad? Porque quiero que esté cerca de casa. Mi hijo tiene sus hermanos y los quiero todos en una sola escuela para no andar dando vueltas. ¿Cómo le hago para ese tema? Pues aquí está el profesor Aarón Rodríguez de Lara. Querido amigo, ¿cómo estás? Buenos días. Héctor, gracias por la invitación. Una vez más aquí estamos para pues explicarles a los padres de familia y por qué no a los alumnos, ¿no? Que sepan cuáles son los criterios de las preinscripciones. Eso es lo correcto. ¿Cuáles son los criterios
para las inscripciones. ¿Cuándo comienzo a inscribir a mi hijo? Tenemos tres fechas. Quiero mencionarte que si todos al mismo tiempo nos metemos a preinscribir a nuestros hijos, vamos a saturar las líneas. Estamos programando 143 mil preinscritos en todo el estado, de preescolar a secundaria. Entonces, si todos se meten al mismo tiempo, se van a saturar. Por eso mismo, son tres fechas. Del 4 al 10 va a ser para secundarias. Ok. Del 10 al 14 va a ser primarias. Y del 17 al 21 va a ser preescolar. ¿Por qué? Para que nada más los de secundaria se aboquen a hacer su preinscripción en esa semana. Porque si los de preescolar o primaria quieren hacerlo en la fecha que le toca secundaria, van a saturar las líneas. Por eso son tres fechas para cada nivel. Muy bien, entonces, a ver otra vez. A nivel preescolar. Del 17 al 21. Del 17 al 21 de febrero. De febrero. Ok. Primaria. Del 10 al 14 de febrero. Del 10 al 14 de febrero. ¿Y secundaria? Del 4 al 10 de febrero. ¿Qué es el más próximo? El martes. El martes. Ya iniciamos con las preinscripciones. Bien, entonces sería secundaria, primaria y preescolar. Así es. En ese orden. En ese orden nos vamos. Muy bien. Vamos a tomarlo por semana. Primera semana, segunda semana, tercera semana. Es correcto. Ahora, ¿cuántas inscripciones se tienen pronosticadas para esta región, profe? Mira, ahorita la de nosotros varía. Ajá. Varía bastante, incluyendo porque tenemos muchos alumnos temporales. Exactamente. Entonces, no podemos dar una cifra porque tenemos alumnos temporales que vienen de otro municipio, de otro estado, en ejemplo, migrantes, que tenemos la obligación de poder darles prescripción. Muy bien, profe. Ahora, aquí en pantalla, para nuestros amigos en radio, estamos viendo el trámite, que por cierto es gratuito, profe. Sí. Es gratuito. Y estamos viendo los pasos a seguir para inscribir a nuestros chamacos en las escuelas. Tenemos cinco opciones. Son cinco. Las voy a mencionar. A ver. En su casa, en el internet, en su computadora. En su casa, con la aplicación móvil en el celular. ¿Por qué en su casa? Porque si se mueven de su casa con el celular, no les va a dar la opción. Al meterse a la aplicación en el celular, va a aparecer un mapita. Ajá. Ese mapita quiere decir que de tu domicilio te va a dar las opciones más cercanas de tu casa. Si tú dices, es un celular y me voy en el carro y voy haciendo la preinscripción, no va a resultar. Al rato nos van a decir, es mentira lo que dice el profe porque en mi celular no se puede. No, su celular, pero en su casa, porque el mapa que va a aparecer ahí va a darle las opciones cercanas a su domicilio. Ah, muy bien. Muy bien. La siguiente opción puede ser un ciber. La otra opción es en la escuela donde están estudiando, con el apoyo de su maestro o su directivo. La última opción es nosotros en Servicio Regional ya tenemos un módulo donde los vamos a estar esperando. Pero aquellos que tienen problemas, que no tienen acceso, sí, que por alguna razón no pueden, y los que vienen de otro estado o que no estudiaron ese año en la primaria, pero que tienen la edad para secundaria, ahí los vamos a esperar en Servicio Regional. Esas son las cinco opciones. Entonces no hay pretexto para no inscribir a nuestros hijos. Las páginas, Héctor. A ver, venga. La página en línea es www.inscripciones.org, la que estaban ahí pasando. Ahí está, ahí aparece. Y la aplicación móvil, Alumnos Coahuila, ahí se meten y les da las opciones. Hermanos. Ajá. Sí. Si tienes hermanitos, dos gemelos. Ajá. No necesitas hacer dos inscripciones, con una que hagas es suficiente. Okay. Pero tienes que poner en la aplicación que son dos. Si no pones en la aplicación, no señalas que son dos hermanitos, nada más te va la inscripción de uno. De uno. ¿Okay? ¿Quién va a validar si son hermanos o no? El directivo. Otra cosa, acuérdate que hay hermanos que llevan diferente apellido. Sí. Tienen que demostrar con el directivo o señalar en la aplicación que son hermanos. Sí, sí, sí. Eso es muy importante que lo realice. Lo otro que mencionabas de alumnos con discapacidad. Ajá. Si no mencionan, no señalan en la aplicación que tiene una discapacidad, cuando salgan los resultados de las escuelas, van a decir que en la escuela que les tocó no tiene la atención. Claro, porque no la señalaron. Claro. Tenemos especialistas en este caso de educación especial que son los que se van a encargar de decir
qué alumnos que tienen la discapacidad, a qué escuela van, porque no en todas las escuelas tenemos la atención de la discapacidad. De la discapacidad. Tienen que señalarlo. Nos vamos a ir, profe, a la página directo, si le parece, claro que mi querido amigo. Claro que sí. Vámonos directamente, fíjate, lo vamos a hacer en vivo. Esta es la página, así como aparece tal cual en la pantalla de su computadora, en su casa, que es una de las opciones que nos acaba de decir el profe, ¿verdad? La primera, que es la más fácil. ¿De aquí a dónde me voy, profe? Aquí estamos, proceso de inscripciones, requisitos, criterios, beneficios, registro, contacto, rural o particular, ¿verdad? Sí. Nos vamos. Nos podemos ir a registro. ¿A dónde nos vamos, profe? Sí, sí, de una vez. A ver, vámonos a registro, licenciado Brunet, por favor. Ahí está el otro. Requisitos. De una vez al registro nos vamos. Al registro directo. Ese. Ahí está. Ese registro. Ahí está, registro. Ahí está. Y ahí viene las diferentes opciones que te da para preinscripción, dependiendo la escolaridad, ¿verdad? Sí. Dependiendo la escolaridad. Y entonces tú te metes a uno de esos links. Y te da precisamente, dependiendo de la escolaridad. En la presentación anterior que había puesto, ahí vienen los pasos. Bien. Vienen los pasos, qué hacer. En la siguiente, la anterior que puso, ahí venían los pasos de cómo. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Primera etapa. Bueno, ahí están las fechas. La secundaria del 4 al 10, primaria del 10 al 14 y preescolar del 17. Ahorita que mencionaste, Héctor, en lo que él lo busca, para los alumnos de sexto año, a veces dicen, el examen no es importante. Claro que el examen es importante porque la calificación también te va a dar la ubicación. Ah, muy bien. No nada más es el criterio del domicilio o del trabajo, también el examen, porque ellos van a aplicar un examen que va a ser el 11 de marzo, que se lo van a aplicar en su escuela. Para aquellos que vienen de otro estado, nosotros ahí en servicios regionales se los vamos a aplicar, pero tienen que avisarnos. Ese examen es muy importante. El resultado del examen les va a dar la ubicación también. Acuérdate que tenemos escuelas de alta demanda. Sí. Y que tiene como base principal el criterio, la calificación, aparte de tener un hermanito estudiando ahí en la escuela. Muy bien. Sí, es correcto, sí. Son muchas situaciones. Y ahí mencionaban, el 9 de junio, ahí salió la fecha, van a ser los resultados. Salen los resultados donde va a checar el padre de familia en qué escuela quedó. Imprimen la hojita y luego van a ir a la escuela para poder reafirmar, aquí está, validación de alumnos que solicitaron ingreso a las escuelas de hermanos, aquí está. Publicación, confirmación, del 9 al 26 de junio, después de que sepan dónde quedaron inscritos, imprimen la hojita, van a ir a la escuela en estas fechas, porque si no confirman, Héctor, van a perder su lugar. Muy bien. Confirmación, tienen que confirmar ir a la escuela. Ah, no, yo la tengo y me espero hasta agosto. No. No. Tienen que ir a confirmar con el director de la escuela. Muy bien. Que si se les pasó, oiga, profe, es que yo no puse a mi hijo, ahí con el maestro van a validar y revisar, y si no, van a tener que ir con nosotros. Claro. Aquí el tema es acercarse con los profesores de la escuela, en caso de alguna duda, ¿verdad?, en el tema del registro, y el seguimiento que se le da. Claro. Ahora, tengo un hijo con discapacidad, pues la misma Secretaría de Educación Pública te va a ubicar en una escuela más cercana a tu domicilio, pero tienes tú que decir que tu hijo tiene discapacidad. Tienen que señalarlo. Tienes que señalarlo. Hay unas ventanitas donde dice, y tienen que señalar qué discapacidad tiene, porque si no nos señalan qué discapacidad, no podemos ubicarlo en las escuelas. Ajá. ¿Verdad? Esa es la situación. El examen, Héctor. El examen. ¿Dónde se va a aplicar? Es en la escuela donde están estudiando. Muy bien. Para los alumnos de sexto. Échenle ganas, presenten el examen, que no se les pase, porque si no, va a ser una opción menos para poder elegir la escuela. Sí, porque obviamente tu promedio te va a ayudar a quedarte en la escuela cerca de tu casa, claro, o te va a mover. ¿Cuántas opciones tienen, Héctor? Preescolar y primaria, tienen que señalar las tres opciones que marca. Hay papás que dicen, yo nada más voy a poner una. No, tienen que señalar las tres opciones. Primera escuela, segunda escuela, tercera escuela, para preescolar y primaria. En el caso de secundaria, son 5. A veces los papás dicen, no, yo nada más 2. Pongan las 5.
porque el sistema, de acuerdo a la ubicación, al mapita, te va a dar a la ubicación más cercana a tu domicilio. Claro. Pero si tú sugieres las escuelas de las opciones, si no quedó en la primera, en la segunda, pues sugiere la tercera, o la cuarta o la quinta. Ahora, por ejemplo, vamos a decir que yo tengo dos secundarias, ¿no? Cerca de mi casa. Sí. Y la tercera secundaria está cerca de mi trabajo. Digo, no, pues mejor escoge la que está cerca de mi trabajo. ¿Se puede, profe? Es otra opción. Esa es otra opción. Dice aquí, cerca de tu domicilio o cerca del domicilio de tu trabajo. Pero tú tienes que señalarlo. Yo tengo que decirles, ¿verdad? Tienes que señalarlo, bien, porque si tú no lo señalas, bien, la opción más cercana, el map te lo va a dar, el mapita. Te lo va a ubicar. Te lo va a ubicar por la ubicación. Pero si tú no señalas y no dices cerca del domicilio o de mi trabajo, otra cosa, tienes que comprobar que vives ahí. Yo sé que a veces le voy a pedir a mi hermano que me preste la dirección. Yo no digo que no se pueda, pero a final de cuentas es algo que es incorrecto. No, claro, y estás ocupando el lugar de un alumno que vive cerquita. Exactamente. ¿Verdad? Que no se vale. Así tampoco es. Se pase usted de lanza. Entonces, haga las cosas de la manera correcta. Pues ahí está la página, que es muy sencillo de entrar, la verdad, ya lo hicimos, ya hicimos el ejercicio en vivo. Hágalo con tiempo, en serio, no se espere como buen mexicano hasta un día antes, hágalo con tiempo para que su hijo quede en la escuela cerca de casa o cerca de su chamba, ¿va? Sale, profe, agradecido con tu visita. Héctor, los extranjeros. Ah, los tendrán extranjeros. Tendrán que ir con nosotros. Ellos van directo con ustedes. Ellos tienen que ir con nosotros a que los que haga la prescripción. Muy bien. No van a tener la opción ellos en ninguna opción. Tienen que ir con nosotros. Sí, va. Okay. Muy bien, muy bien. Queda claro, 8:20 en la mañana, espero que le haya quedado aclarada esa duda que usted tenía en el tema de las inscripciones escolares. Pausa comercial, ya volvemos con Naim Luján. Cuando alguien ataca a una mujer electa por la ciudadanía, ataca la opinión de quienes la eligieron. Cuando alguien amenaza a una candidata, amenaza la libertad. Cuando alguien impide que una mujer participe en las decisiones importantes, discrimina a todas las voces que representa. La democracia se ve afectada por la violencia política contra las mujeres en razón de género. Conoce el protocolo para prevenirla y sancionarla en INE.mx. Mi INE contribuye a que todas las voces escuchen, porque en nuestra democracia contamos todas, contamos todos. INE. Una cosa es no querer decirles nada, y otra cosa es decirles de todo. Una cosa es dejarla salir, y otra cosa es ahogar las penas en un vaso. Una cosa es disfrutar conectado, y otra cosa es vivir esclavizado. ¿Y tú qué eliges? La decisión es tuya. Escuchemos primero. Juntos por la paz. La transformación del Poder Judicial de la Federación va en serio. Cero tolerancia a la corrupción y medidas concretas contra el nepotismo. Hoy se ratifica a jueces y juezas que demuestren capacidad y honestidad. En favor de la paridad de género, por primera vez se celebraron concursos exclusivos para juezas y magistradas. Avanzamos en el respeto a los derechos humanos de todas y de todos, sin importar condición o circunstancias. Trabajamos por un Poder Judicial más sensible y cercano a la gente. Suprema Corte, el poder de la justicia. Paga puntual tu impuesto predial. Así ayudas a construir un Piedras Negras con hechos. Además, recibe el 15% de descuento en enero. Paga tu impuesto predial. Todos somos Piedras Negras. Paga puntual tu impuesto predial. Y así Piedras Negras se fortalece. Nuoderm, dermatología clínica y estética, enfermedades de piel, pelo y uñas, tratamientos para problemas de acné, vitiligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas, detección de cáncer de la piel, procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 78-20601. Nuoderm, dermatología clínica y estética, ubicada en la clínica de especialistas.
Te invitamos a hospedarte en Quality Inn Piedras Negras. Internet de alta velocidad garantizado. Aumentamos nuestro internet para que te conectes y navegues con la velocidad que tú necesitas. Reservaciones al 878-783-0646. Carretera 57 sin número, Colonia Lomas del Mirador. Quality Inn Piedras Negras. De la mañana con 23 minutos, la temperatura en los 8 grados Celsius. Muy, pero muy buen miércoles, amigos de Red 12, los hechos a detalle. Hoy es mitad de semana y voy a poner sobre el asador un tema bastante polémico, sí, pero que es necesario tomar en cuenta. Y es que, de acuerdo con cifras del INEGI, el pasado 2019 cerró como el año más violento en la historia de México desde la Revolución Mexicana, con 35,588 homicidios, cifra que rebasa en un 2.7% a los asesinatos ocurridos en el país en el año 2018. Y toco este tema porque hoy vamos a hablar justamente de algo muy importante, muy interesante, y es la necesidad cada vez más creciente de poseer y portar legalmente armas en México. Algo que es evidente resultado del fracaso de la política de abrazos, no balazos, que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que se refleja en que, de acuerdo con el propio INEGI, más del 73% de los mexicanos se sienten inseguros en su propio país. Entonces, si ya las instituciones de seguridad, de acuerdo con lo que opina la mayoría de los mexicanos, no nos hacen sentir suficientemente seguros en nuestro propio suelo, ¿quién mejor para defendernos sino nosotros? Un tema, insisto, polémico, pero que es necesario tratar hoy en Conozca Más. Este temísima, la aportación legal de armas en México es una necesidad cada vez más creciente. Es necesario flexibilizar mayormente su uso. Vamos a ver las estadísticas que nos arroja esta mañana el equipo de investigación de Super Channel 12. Y es que hay que recordar que en el sexenio pasado de Enrique Peña Nieto, que concluyó en el 2018, la Secretaría de la Defensa Nacional reportó haber recibido un total de 55,567 solicitudes para la adquisición de armas de fuego, mientras que del año 2007 a 2012, durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, las peticiones ascendieron a 42,431, es decir, que en 6 años las solicitudes para adquirir un arma legal en México tuvieron un incremento de 30.9%, reflejo de la crisis de inseguridad, desde luego, que padece nuestro país. De los últimos 12 años, según las mismas cifras, 2016 fue en el que se registró la mayor cantidad de solicitudes de deportación, con 10,857 en todo el año, mientras que el mayor incremento anual se dio al 2014 al 2015, cuando se registraron 5,864 peticiones en el primer año, en 2014, y en el segundo la cifra se duplicó. Pese a que la Defensa Nacional recibió de 2013 a 2018 un total de 55,567 solicitudes, solamente se expidieron 218 licencias particulares individuales, señal de lo rigurosa que es la ley para poder tener de manera legal un arma en México. Ahora bien, ¿cuántas licencias estaban vigentes al cierre del 2018? Todavía no tenemos las cifras del 2019, las cuales en los próximos meses serán arrojados. Bien, en el último cuatrimestre del año 2018 había 3,516 licencias particulares, y digo particulares porque están también las colectivas de las asociaciones y grupos de armas, como los clubes de caza, tiro y pesca. Estas eran las que se encontraban vigentes en el año 2018, siendo la Ciudad de México la que más licencias tenía en este periodo, con 1,750, seguida por Nuevo León, el Estado de México y Jalisco. Y ahí vemos la estadística donde Coahuila, bueno, aparecía solamente con una cantidad muy, muy baja de licencias de portación de armas de fuego. ¿Qué es lo que dice la ley? Porque muchos probablemente que estén en contra de este tema me saldrán con su discurso pacifista de Gandhi de ojo por ojo y el mundo quedará ciego. Déjeme decirle que la portación y posesión de armas en México es un derecho constitucional. Nuestra ley suprema, en su artículo 10, dice lo siguiente:
Los habitantes de los Estados Unidos mexicanos tienen el derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la ley federal de armas de fuego y de las reservadas para el uso exclusivo de nuestras fuerzas armadas. Esto es lo que dice la Constitución. Tiene usted un derecho constitucional a poseer armas para su seguridad y legítima defensa. Ahora bien, lo que se traduce en la ley federal de armas de fuego y explosivos son las siguientes armas permitidas, claro, desde luego, con una licencia solicitada ante la Secretaría de la Defensa Nacional. La que vemos ahí, que es una pistola semiautomática no superior a calibre .380 o 9 milímetros. Ese es el límite a la posesión de armas legales en México. También puede usted poseer, previo registro con la Secretaría de la Defensa Nacional, revólveres en calibres no superiores al .38 especial, quedando exceptuado el calibre .357 Magnum. Ojo, para los ejidatarios y campesinos, dice también la ley que fuera de las zonas urbanas, aclarando, fuera de las zonas urbanas, podrán poseer y portar con la sola manifestación un arma de las que ya mencionamos o un rifle de calibre .22 o una escopeta de cualquier calibre, excepto, bueno, ya vamos a entrar en tecnicismos, los de longitud inferior a 635 milímetros y calibre superior al 12. También, desde luego, habrá excepciones para los deportistas y quienes estén afiliados a un club de caza, de tiro o de pesca, y también aquellos coleccionistas o que por algún motivo histórico, cultural o científico deseen tener un arma de uso exclusivo del Ejército, la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional o todas nuestras Fuerzas Armadas, podrán tenerla siempre y cuando justifique el motivo de su posesión ante los institutos armados. Pero insisto, solamente con fines de colección. Desde luego, la ley reserva para nuestras Fuerzas Armadas rifles de alto poder, como los que vemos aquí. Ustedes ya los conocen, las famosísimas R-15, etcétera, etcétera. Rifles de asalto, en fin, explosivos, proyectiles y toda clase de armamento de alto poder está reservado para nuestras Fuerzas Armadas, incluyendo, y este dato me parece muy interesante, bayonetas, sables y lanzas también están prohibidas por la ley. Entonces, ahí lo tiene usted. ¿Cuáles son los requisitos rápidamente para tener un arma legal en México? Ya después esperamos que nos responda la solicitud el personal de nuestras Fuerzas Armadas de venir acá para ser entrevistados, pero bueno, yo le anticipo que son 6. Tener un modo honesto de vivir, haber cumplido con el servicio militar nacional, no tener impedimento físico o mental para el manejo de las armas, no haber sido condenado por un delito cometido con el empleo de armas, no consumir drogas, enervantes o cualquier clase de psicotrópicos, acreditar la necesidad de portar armas por la naturaleza de su ocupación, por las circunstancias especiales del lugar en el que viva o cualquier otro motivo justificado. Esto lo puede usted encontrar en el artículo 26 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivo. También se van a poder expedir licencias particulares por una o varias armas para actividades deportivas, tiro o cacería. Si usted conoce o le interesa este tema, puede afiliarse a un club deportivo de caza, tiro o pesca y podrá usted también tener acceso a una licencia distinta. Yo quiero concluir este tema que parece ser polémico y a lo mejor dirán, ahí me estás fomentando la violencia. No, lo único que quiero matizar es que existe una necesidad cada vez más creciente de poseer estos instrumentos que en buenas manos y sobre todo con una mente serena, tranquila y entendiendo por qué sirven estas armas que nos pueden justamente defender en caso de una agresión, es que lo quiero mencionar. Si de plano consideramos que no tenemos la capacidad mental para poder tener un arma de fuego, mejor ni le movamos. ¿Y por qué toco este tema y por qué lo quise poner en la mesa de debate hoy miércoles? Porque escuche bien, más de 3 millones de mexicanos tienen un arma en casa. En México, portar un arma legal con los requisitos que ya le mencioné cuesta entre 9 mil y 20 mil pesos. Pero de acuerdo con la Organización México Evalúa, en 5 años los hogares con un arma registrada aumentaron en 60%. Y si usted piensa que solamente somos pocos los que estamos a favor de este tema, de acuerdo con una encuesta realizada por la Cámara de Diputados, el 46.9% de los mexicanos sí que estamos a favor de la aportación de armas en el país. Sí que estamos a favor de que de manera legal uno pueda defenderse sin temor a que la justicia se ponga del lado del agresor. Y desde luego, así como quienes practican un arte marcial y lo utilizan solamente para la defensa, existimos los que estamos a favor de tener un arma solamente
para la legítima defensa. Déjenos sus opiniones en el centro de mensajes. ¿Usted está a favor, está en contra? ¿Tiene un arma, está registrada legalmente? Explíquenos cuál fue el proceso y por qué, si usted está a favor, ¿por qué está de acuerdo con tener un arma? ¿Por qué le ha funcionado tener un arma como elemento disuasivo? Si ha entrado algún ladrón a su casa y al sacarle el revólver lo ha intimidado, ¿por qué? Y si usted está en contra, platíquenos por qué. Porque este es un foro justamente para debatir estos temas que son de interés para nuestra comunidad. Son las 8:33 de la mañana. En 27 serán las 9. Yo soy Naim Luján Muñiz, pero recuerde que lo espero mañana en otra edición de Conozca Más en Red 12, Los Hechos a Detalle. Volvemos de la pausa con Héctor Sergio Barbosa Ruiz, que tiene invitados especiales y mucho más. Esto es Red 12, Los Hechos a Detalle. No le cambie. República, Restaurant Bar, ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Sutern, en Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones 878-115-2914. Ven y vive una experiencia República. Sí, señor, yo soy de rancho y una Ford es lo que traigo. Un motor bien poderoso, su tecnología me tiene asombrado. Aluminio por fuera, rines bien preciosos, cámara en la reversa. Mayor su potencia, se siente en el torque. Este es mi Ford Lobo. Distribuidor Ford, Jacobo Rodríguez Motors. Ford Piedras Negras. Instituto Profesor Homero Jiménez, Special English Institute. Aprende inglés en solo 10 meses, sin costo de inscripción. Con horarios totalmente accesibles, servicio y atención personalizados. 8 horas de prácticas semanales. Además, al finalizar, recibe un diploma con valor curricular. Ahora, nuestros alumnos tienen la posibilidad de certificarse mediante el examen TOEFL. Informes en los teléfonos 878-78-271-37 y 878-78-324-15. Inicio de curso 4 de febrero del 2020. Special English Institute, making the difference. Solo faltas tú. Estudia tu secundaria o bachillerato en 2 años en Colegio Vizcaya Piedras Negras, donde integramos valores para construir el mañana. Gracias a nuestra pedagogía con los programas de disciplina inteligente, escuela para padres, talleres léxico-ortográficos y educación ambiental. Inscríbete a secundaria y bachillerato, Colegio Vizcaya. Y ahora también, preparatoria nocturna en 2 años. Infórmate al 783-3336 y sé gente Vizcaya. No toda el agua potable del planeta es apta para nuestro consumo, y el acceso a ella en muchas casas es muy difícil. Nuestra ciudad se abastece del río Bravo, que es muy vulnerable al cambio climático y a la contaminación. Es procesada por las plantas de tratamiento del CIMAS, donde expertos analizan permanentemente los contaminantes, y es tratada para que por fin sea potable. Después es conducida por una tubería a nuestros hogares. En Piedras Negras tenemos agua potable las 24 horas del día. CIMAS, estamos trabajando. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. The Gonzalez attorneys and their staff gave us 110% of their time, effort, energy, and if someone needs a lawyer, they are the ones. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. Veintitrés minutos ya y serán las 9 de la mañana. ¿Cómo amaneció? Se va despertando usted apenas. ¡Qué chulada! ¡Qué bárbaro! ¡Qué rico que se vaya despertando con nosotros a través de Red 12, Los Hechos de Detalle! El próximo, ayer me equivoqué, porque dije que en enero 29 íbamos a cumplir 4 años y de inmediato una señora me puso una pasada brutal. Es en febrero y tiene usted razón. El 29 de febrero, que es año bisiesto,
Vamos a cumplir 4 años al aire, Eduardo Loaiza. 4 años ya, qué bárbaro. Felicidades por aguantarme. Gracias a ustedes. Dice Sergio, mi hija y mi nieta con... participando, se ponen una gorra de los Patriotas. No, pero los Patriotas, bueno, con Tom Brady. Nos mandan otra foto de un camión. No sé qué tiene que ver el camión. Díganme de qué se trata y con todo gusto lo comentamos. Hola. Portar armas es ya una necesidad o tu defensa propia. Es un derecho, nos pone entre paréntesis. Porque en los robos, y lo pone en mayúsculas, ningún policía estará a tu lado para defenderte. Así lo pone. Otra persona nos escribe, buenos días, en la calle León tenemos todos los drenajes de las banquetas llenos de agua, súper tapado. Solicitamos que nos destapen la línea general, pero también nos desagüen las banquetas. Y yo le voy a preguntar a usted, qué bueno que le dice eso a la autoridad, pero ¿por qué se tapan los drenajes? ¿Por qué se tapan las tuberías en Piedras Negras? ¿Por qué le echamos ramas, perros, ratas, muebles, televisiones? Echamos de todo en Piedras Negras. Por eso se tapan las tuberías. Y luego nos vamos contra Cimas, ¿va? Es que Cimas no trabaja, no. Es que nosotros tenemos mucha responsabilidad en que se tapen precisamente las tuberías. Ya le dimos a conocer los números. Con todo gusto pasamos el reporte a Cimas. Muchas gracias por participar con nosotros en el programa. Gracias por la cadena de oración, que la necesito bastante. Héctor Sergio, buenos días. Yo no estoy de acuerdo del sistema del profe Aarón. No es del profe Aarón, es de la SEP. Él viene a explicarnos. Dice, donde yo vivo, en las Argentinas, hay transporte a ciertas partes, pero si no hay transporte, a donde le toque, y yo no tengo carro. Muy bien, gracias por tu mensaje. Buenos días, Héctor Sergio. ¿Podrías decirme cuándo será la Feria de Empleo? Sí. La Feria de Empleo es el viernes. Y mañana jueves, si Dios quiere y nos presta vida y salud, estará el profe Juan Alfredo Botello conmigo aquí para hablar de la Feria del Empleo. Así que no te mortifiques. Mañana en el programa vamos a hablar de eso, ¿va? Pero es el viernes. Gracias por escribirme. Otra persona. Buenos días, Héctor, Sergio. A mi hijo le tocó en la técnica 38 y yo vivo cerca de la secundaria por el Boulevard Mar de Cortés. ¿No se supone que debes darle prioridad a los alumnos que viven cerca? Sí. Sí se le da prioridad a los alumnos que viven cerca, pero también se le da prioridad a los que tienen, independientemente que vivan cerca, el promedio académico. Por eso hay que estudiar. O sea, el que estudia, que tenga su beneficio, ¿verdad? Se vale, es válido. Yo como padre de familia me ocupo de mi hijo, me pongo a estudiar con él, saca un 10, un 9.5, un 9. Oye, merezco como padre que se reconozca el trabajo de equipo y qué bueno que me toca cerca de mi casa. A que un papá desobligado, pues el chamaco pasa con 5 o con 6 y le exijo a la autoridad, es que aquí, enfrente de mi casa, aquí tiene que estar. Por eso, papá, trabájalo, estúdiale, ¿no? O sea, todo lo queremos así y no se puede. Héctor Sergio, buenos días. Una cosa, si yo tengo una secundaria cerca, pero tengo a mi niño pequeño en el centro, ¿puedo inscribirlo a la secundaria? Sí, señor, sí puede. Le dan 5 opciones. De esas 5, usted elige la que está cerquita de mi casa o la que está rumbo a mi chamba. Por eso le dan varias opciones. Por eso tiene usted que rellenar todos los espacios. Mi hijo es discapacitado. Tengo que señalar que mi hijo presenta una discapacidad auditiva, motora, visual, y la tengo que seleccionar. Tengo que decirle para que se la pongan en la escuela más cerquita de casa o que tenga el equipo necesario para que su hijo no batalle, ¿no? Buenos días, y para hacer cambio de secundaria, ¿cómo le puedo hacer? Hay que ir directamente con el profe Aarón. Hola, buenos días, ¿ustedes me pueden decir dónde puedo checar en ayuda de discapacitados del gobierno si ya están pagando? Pues ahí, precisamente en Presidencia Municipal. Luego me voy al Facebook, son muchos los mensajes que tengo, cosa que agradezco. Nicolás Contreras, Héctor Sergio, mi estimado amigo, buenos días, saludos al Moreno de los Deportes y a la licenciada Aurora Bruno Rodríguez. Eliseo Ibarra Rodríguez, buenos días. Salazar Polo, buenos días, desde Los Fresnos, Texas. Susana Saucedo, buenos días. Porfirio López, buenos días. María Ángeles Hernández, buenos días. Juan Antonio Hernández, Héctor Sergio, saludos desde Veracruz, el bello puerto de Veracruz. Enrique Álvarez, Héctor Sergio, saludos desde Morton, Illinois. Hortensia Lara, buenos días y bendecidos días, gracias. 8:42, ayer se fue el celular.
se fue el teléfono, no hubo sistema, se cayó el internet. ¿Qué carajos pasó? Ahí va, no jaló nada. Piedras Negras se paralizó y tuvimos problemas, ¿sí? Efectivamente, una falla en los teléfonos o en los servicios de telefonía, así también en internet, pues se registraron en la mitad de Coahuila, De los 38 municipios que tenemos, la mitad no tuvo ayer telefonía celular, no tuvo llamadas de entrada ni de salida, no tuvo mensajes, no tuvo internet. Tuvimos un problemón brutal. La situación fue que se registró un corte de fibra óptica en la carretera 57 por vandalismo. ¿Ve lo que le digo? El vandalismo. Ahí nos quejamos del drenaje. Pues sí, nomás que te encuentras adentro un sillón. Te encuentras adentro una tele, te encuentras adentro algo viejo, ¿verdad? Y luego, vámonos a Telmex. Oye, no jalo Telmex. Pues no, porque un par de pelados hicieron su vandalismo, tumbaron la red y nos pegó a todos, ¿verdad? Pues ahí está. El servicio se restableció después del mediodía, después de que nos dio un dolorón de cabeza y una diarrea brutal, porque estábamos en pleno noticiero, íbamos a preparar el noticiero y no teníamos red. ¿Cómo nos comunicábamos con Chavita? ¿Cómo nos comunicábamos con Eleazar? ¿Cómo le hacíamos con María de los Ángeles Herrera? ¿Cómo nos comunicábamos con Manolo Acosta si no teníamos internet? ¿Verdad? ¿Ve lo importante? Ayer esa hora, precisamente, fíjate bien lo que son las cosas, Bruno. Exactamente cuando se tuvo la falla en Telmex, la diócesis de Piedras Negras dio a conocer que hay un número de teléfono para denunciar posibles abusos de menores. Fíjate bien, la diócesis de Piedras Negras dio a conocer que el 878-155-5555 es para denunciar algún abuso de algún menor. Platicamos con el obispo y esto fue lo que dijo. A partir de este martes, la diócesis de Piedras Negras puso a disposición de la comunidad un número telefónico y un correo electrónico donde pueden darse información para presentar cualquier denuncia sobre algún abuso sexual a un menor cometido por un sacerdote. El obispo Alonso Garza Treviño explicó que dichos medios se pusieron en operación en cumplimiento a las disposiciones del Papa Francisco de que haya uno o más sistemas estables fácilmente accesibles al público para recibir denuncias de abuso hacia un menor por parte de un clérigo. Indicó que el número telefónico que se consiguió es el 878-155-5555, en el cual, además de llamadas, se pueden recibir mensajes de texto o a través de WhatsApp, mientras que el correo electrónico es contactanos@midiocesis.com. Garza Treviño confió en que no haya denuncias por abuso sexual a menores por parte de algún sacerdote, aunque aseguró que de presentarse una denuncia creíble, él mismo aplicará los protocolos. El Papa nos pide a todos los obispos que al público le facilitemos el que pueda realizar alguna denuncia, que si llegase a haber alguna situación, esperemos que nunca la haya, pero si llegase a haber alguna situación de algún abuso a un menor, tengan fácilmente cómo comunicarlo a la iglesia o cómo comunicarlo a un servidor. Es entonces que se ha conseguido este número, que es muy facilito, son casi puros 5, para que cualquier persona pueda hablar. Obviamente el teléfono estará abierto siempre. Quien no llegue a contestar, pues no podrá estar disponible en algunos momentos, pero ahí se podrá dejar el mensaje. Y tan pronto se escuche cualquier mensaje, la persona que conteste, que está encargada del teléfono, se comunicará. Para que en caso de que sea una denuncia creíble, un servidor como responsable de la diócesis pueda seguir los protocolos. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. 13 minutos y serán ya las 9 de la mañana. Pues ahí está la versión oficial de parte del obispo de la diócesis de Piedras Negras con este número de teléfono, que es un WhatsApp para que usted, y también obviamente el número de llamadas para que usted denuncie cualquier agravio a un menor de edad. 8:47, una pausa, no se vaya. Regreso con el señor José Luis Metlich de Ford Piedras Negras. Ya volvemos. We'll be right back.
Un memorial es el recordatorio del compromiso que tienen las autoridades. Es el símbolo de nuestra lucha contra la indiferencia. Nos recuerda que hay personas que no han vuelto a casa. Hermanos, hijos, padres, madres, amigos. Encontrarlos es una responsabilidad del Estado y garantizar la no repetición. Marca al 089. Ayúdenos a encontrar a las personas desaparecidas. Nos haces falta. Tu llamada es anónima. El Gobierno de México y el Gobierno Municipal de Piedras Negras realizan la rehabilitación de 18.298 metros cuadrados de carpeta asfáltica en Bordo Sur, desde la Rotonda 1850 hasta la Avenida Centenario. Obras para todos. Para que una ciudad crezca de verdad, Piedras Negras se construye con hechos. El regalo perfecto sí existe. Alejandro Filio en Río Grande Country Club, viernes 14 de febrero, 8:30 de la noche. Alejandro Filio en su gira Trova Azul. Aprovecha la preventa al 878-1040318 y en boletopolis.com. Alejandro Filio, una experiencia inolvidable y solo en Río Grande Country Club. Hogar te queremos. Bienvenidos a su nueva casa, porque tú la mereces. Como la quieras, de dos o tres recámaras, casas individuales, equipadas con ecotecnologías, excelente ubicación. Las Lomas Fraccionamiento. Visita la casa muestra y convéncete. Échale un vistazo. Seguro tú te quedas. Aquí tenemos oficina para atenderte. Con Hogar te queremos. Hace posible tu sueño de estrenar casa en Las Lomas Fraccionamiento. Frontera Limpia Piedras Negras solicita choferes. Interesados, llamar al 878-143-8073 y al 78-239-33. O acudir a nuestras instalaciones en calle Arquitecto Armando Jiménez 201 en la colonia Ramón Bravo. Ven y únete a nuestro equipo de trabajo. Frontera Limpia Piedras Negras. El Gobierno Municipal presenta la nueva aplicación Tu Ciudad Piedras Negras, una aplicación que te ayudará a realizar tus reportes de una manera efectiva, rápida y sencilla, llenando la información a través de GPS, datos y fotografías que nos ayudarán a poder identificar tu reporte lo más rápido posible. Además de una sección de turismo donde podrás tener la información de los hoteles, restaurantes, plazas y muchos lugares más. También podrás recibir alertas de climas extremos y códigos rojo. Descarga ya la aplicación Tu Ciudad Piedras Negras y juntos construyamos una ciudad limpia, segura y ordenada. Piedras Negras es tu ciudad. Disponible ya para App Store y Android. Continuamos con los últimos detalles de la información del pronóstico del tiempo. Durante esta tarde el termómetro aumentará hasta marcar 21 grados centígrados en la temperatura máxima. Las condiciones de cielo permanecen mayormente soleado durante el resto del día. La temperatura mínima para esta noche descenderá hasta marcar tan solo 6 grados centígrados. Para este jueves la temperatura máxima alrededor de 15 grados centígrados. Las condiciones de cielo mayormente nublado y se presentan probabilidades de lluvia de hasta 50%. La temperatura mínima descenderá hasta marcar tan solo 7 grados centígrados y este jueves se presentará un frente frío que de nueva cuenta traerá consigo posibles lluvias y se mantendrán las temperaturas frías durante la mañana y noche de los próximos días. Este viernes 17 grados la temperatura máxima, mientras que la mínima fría alrededor de 4 grados centígrados. Y este fin de semana, si usted tiene alguna actividad en cuenta, pues tome muy en cuenta también que se descartan las probabilidades de lluvia para este fin de semana, con condiciones de cielo de parcialmente soleado a medio nublado para este domingo, temperaturas máximas alrededor de 23 grados centígrados, mientras que las mínimas alrededor de 6 a 11 grados centígrados. Esta es la información del pronóstico del tiempo. Les deseo que pase un excelente día. Ocho y serán las 9 de la mañana, es miércoles ya, y hoy platicamos con el señor José Luis
Medlich de Fort Piedras Negras. Querido amigo, ¿cómo estás? Buenos muy días. Muy bien, muy buenos días. Gracias por este espacio. Y siempre aquí los invitamos a que vengan al Canal 12, aquí con nuestro buen amigo. ¡Claro! A hacer todo lo positivo que puede ser uno todos los días. Así que no dejen de escuchar nuestra mejor estación de radio y nuestro canal para que se llenen de positivismo. ¡Claro, de buena vibra! Oye, José Luis, ayer pasé por Fort y me encontré con una serie de vehículos que todavía son 2019 y también ahí tienes del año, ¿no? 2020. Efectivamente, ya nos quedan muy poquitos figos, nos quedan sí, 5 figos. Exacto. Así que aprovechen a todos nuestros clientes con cero enganche, también se van los automáticos. Usted vaya y diga que Héctor Sergio lo vio aquí en este nuestro mejor canal de Piedras Negras. Cero enganche en la versión Figo automático. ¿Qué más le podemos ofrecer? Cero enganche. Que no autorice Héctor Sergio. No, hombre, qué bárbaros. Así que tenemos todavía muy poquitos autos. Tenemos ya la mayoría en las líneas 2020 para que vayan a una cotización. Denos la oportunidad de darle el servicio para que vean. Nuestros incrementos en precios no tuvo gran significado. Tenemos incrementos de 5 o 6 mil pesos de un año a otro. En algunas SUVs a lo mejor es un poquito más, pero todo está relativamente a las posibilidades que está ahorita el mercado. Así que tenemos hoy por hoy, Héctor Sergio, un plan nuevo que se llama Ford Blue. Es un plan que es aquellas personas nada más en tres unidades, lo que es nuestra Eco Sport, lo que es la Escape y la Expedition, en el cual tú asignas un enganche, perdón, menos del 25%, un promedio del 25% hasta el 35%, y dejas un pago al final, que eso hace que tus mensualidades sean muy accesibles para ti. Porque en un plan normal a lo mejor la mensualidad te sale un poquito alta, y eso es un problemita de aquí. Entonces aquí lo que necesitamos es ofrecerle nuestro plan Ford Blue a todos nuestros clientes que vayan para que vean qué fácil es estrenar una SUV familiar, para que digan, si se pudo, ¿qué hago con el final del pago? Tengo tres opciones. Una, puedo irlo abonando poco a poco en los tres años que es el crédito. Otra, lo puedo refinanciar. Ese saldo lo puedo refinanciar otra vez a dos años o lo puedo liquidar. Uh-huh. O sea, tienes muchas opciones y esto es un traje a tu medida. Porque mucha gente que le gustaría tener una Escape, pero con una mensualidad un poco más barata, y ahí lo tenemos para todos ustedes. Bueno, pues ahí podemos apreciar entonces que no puedo o no debo andar a pie o batallar con mi coche que es usado y que quiero mucho cuando hay una opción para estrenar coche, ¿no? Efectivamente. Y hoy por hoy, esto es más orientado a las señoras que les gusta este tipo de camionetas, señores también, ¿por qué no? Entonces, este plan es excelente, ahorita hemos tenido muy buenos resultados y la gente, todo plan o todo objetivo que tengas en tu vida es que tengas una mensualidad acorde a tus posibilidades. ¿Para qué? Para que no estés con el problema de que hoy había llegado otra vez la mensualidad, uh-huh, sino que la recibas bien, porque cada vez que salgas a la calle digas, qué buena camioneta nos compramos, qué buen auto nos compramos con inversión, sí, porque como en anteriores programas he dicho, no se nos ve nada, o no lo comemos o no lo vestimos y no se nos ve nada. Así que vamos a hacer el esfuerzo y todo esfuerzo tiene su beneficio. Es que eso es en serio, sí es cierto. O sea, que no te duela hacer el pago al mes, porque ese pago que estás haciendo es una inversión de ganar-ganar para tu familia. Es que circulas con seguridad, no te levantas con la... A ver si prende esta mugre o a ver qué va a pasar. A ver ahora qué le va a fallar al coche o a la troca, ¿verdad? Efectivamente. No, ya segurito, vas a carretera, carro mexicano, no tienes que hacer fila con los programas paisanos, o sea, directo. No los molesta nadie, son carros muy seguros. Exacto. Porque siempre salimos y el carro que tenemos en la ciudad a lo mejor es para andar aquí, nunca se te descompone, pero ya que llegas a salir a carretera y ya vas a una velocidad constante, sí, de 100 kilómetros por hora, entonces ya ahí el carro empieza a tener sus problemas. Así que ya no sufras, ve a Jacobo Rodríguez Moto, tu marca Ford, y ve qué fácil es estrenar. Normalmente creemos que son muchos requisitos, hoy por hoy ya no, es tu credencial de lector, que siempre la traemos en con nosotros. Cartera. 3 meses de estado de cuenta bancario, si tú tienes este tipo de pago en tu empresa, pedimos octubre, noviembre, diciembre, y un comprobante de domicilio. Hoy por hoy a lo mejor ya no tenemos recibo, digo, ya no tenemos teléfono en casa el fijo, pero tenemos nuestro recibo de la luz. O sea, podemos acoplarnos a lo que tú puedas y buscamos siempre una solución. Y tenemos la mejor gestora para que sea en los créditos
Ahorita hemos estado solucionando muchos créditos que mucha gente que tuvo problemas en el buró hemos solucionado. En algunas ocasiones no podemos, Héctor Sergio, no, porque pues hay que ya hubo algo más fuerte, pero ten la confianza que nuestro negocio, como dijo Héctor Sergio, es ganar, ganar. Un buen plan para ti, para que estrenes un auto en este año 2020, tenemos que hacerle mejor cara, claro, a la vida. Claro, y hay que invertirle, hay que invertirle. Queremos andar a gusto, hay que invertirle. Queremos conducir bien, hay que invertirle. Queremos conducir seguros, sí, y que nuestra familia esté segura, que es lo que más valor tenemos en casa, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros esposos, bueno, en un carro seguro como es Ford. ¿Sí? Querido amigo, te agradezco como siempre tu muy visitante. Amable, no se les olvide que estamos en la mejor disposición. Vaya a Jacobo Rodríguez Motor, no hay presión de venta. Vaya, siéntase a gusto, denos la oportunidad de invitarles un refresco, un café, para que esté ahí con nosotros, que es lo mejor planteamiento, y no se les olvide que es la esquina. Que domina, porque entras caminando. Y sales manejando. Eso es correcto, gracias. Muy José buen Luis. Día. Son las 8:58, que se quedan con el profe Pedro Vargas. Profe, ¿qué tema hoy? La salud de la sangre. La salud de la sangre. Ah, caramba, buen tema. Muy bien. Buen tema. Buen tema, la salud de la sangre. Y que la sangre ande un Ford también. Hasta mañana, pásenlo bien.